Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo 0 a 0 aquí en la pantalla de Canal 3 Artigas Televisión. Ya estamos en vivo y en directo también a través de Facebook para todos ustedes, nuestros seguidores. Y por qué no, aquellos que todavía no nos siguen pueden ir allí al Facebook también y buscar la página de 0 a 0, donde a partir del fin de semana que viene vamos a estar con las transmisiones en vivo por allí también, con lo que es el seguimiento a la selección, a pesar de que la selección nos dejó un gusto amargo, un gusto a sabor a poco en la boca el día sábado allí por Rivera. Y vamos a estar analizando en profundidad lo que fue esta derrota visitando a Rivera, allí en el Atilio Paiva Olivera. Hicimos no sé cuántos kilómetros para venirnos rezongando todo el camino. Ahora lo vamos a estar discutiendo con Luciano Santo, que fue el comentarista en la transmisión. También tuvimos a Tom Leyes prendido a la transmisión porque no puede viajar con nosotros por temas laborales. Nos acompañó, iba a ir el Pirulo Martínez y al final nos dejó plantado. Terminó yendo Guillermo Núñez y Johnny Bausá, como siempre, con la locución comercial a través de la 98.1. Hicimos nuestra transmisión y esta semana vamos a estar ajustando algún tema de sonido que no salió muy bien. Vamos a estar ajustando porque hacía mucho tiempo que no hacíamos una transmisión por la radio y hay que volver a ajustar. Y mañana pasado ya estaremos ajustando, ya está todo arreglado con el director de la radio mismo para ultimar esos detalles para que la próxima transmisión salga con la excelencia que ustedes se merecen y que aquellos auspiciantes del equipo aportan para ello. Luego, nada más y nada menos, vamos a estar hablando un poco de lo que fue la Liga Independiente, algún otro deporte de los denominados chicos que Tom anda ahí atrás de ellos para allá y para acá, viendo qué otro detalle puede surgir a partir de mañana, que supuestamente mañana se termina la novela mexicana, el carnaval de invierno, como quieran llamarlo, todo esto que fue lo que envolvió a la institución San Eugenio y la Liga de Fútbol de Artigas. Sí, supuestamente termina mañana, ¿no? De repente le dan otro aplazamiento y nos vamos otro añito más hablando del tema. Así que nada más, vamos con las buenas noches al resto del equipo y ustedes también, buenas noches, bienvenidos, aquí comienza 0 a 0. Luciano Santos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, un poquito acá para comentar lo que fue el partido de Artigas, ¿no? Esperemos mejoras, ya vamos a tener tiempo para charlar de eso. Así que bueno, un lindo viaje, ¿no? La verdad que pasamos lindo, ¿eh? Da gusto pasar a viajar así, bueno, está. Así que vamos a estar acompañando a la selección, no los vamos a abandonar, pero también esperamos mejoras, ¿no? Obviamente. Así que vamos a ver qué sucede. Perfecto. Tom Leyes, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos. Bueno, la selección creo que está pagando la falta de trabajo, ¿no? Primer lugar, saludos y felicitaciones a la juvenil que aseguró los 3 puntitos. Al menos eso trajimos positivo. Se trajo positivo. Ahí vamos a estar después con la Liga Independiente, algunos datitos más. El día viernes se entregó el diploma del curso de técnicos. Potente ahí, ve. Mientras estábamos en el programa, ¿no? En el San Miguel estuvieron entregando. Sí, en el San Miguel. Lo curioso de esta tanda que se recibió, Carlitos, bueno, recibió su. Recibió el diploma. Al final no sé en qué quedó, si no sé si se iba para México, ¿no? El comentario que había era ese, ¿no? Sí, no sé, yo lo vi fin de semana, pero no le pregunté. No. Es un dato. Sí, es un dato. Y tendremos que confirmar ahí. El rumor es que se iría para México. Sí, el rumor. De ahí a que sea cierto, hay que esperar. ¿No? Como Carlito, no es muy difícil encontrarlo para una entrevistita. Depende ahí, para qué. Toque. Sí, vamos a ver si viene, se anima. Ya, si está mirando, sí. Carlito, no, le hacemos la invitación a que venga a charlar un rato. Pero bueno, después le estaremos llamando a ver si viene. Él vino una vez, ya vino una vez. Hace no sé cuántos meses vino y estuvimos hablando de fútbol, de su trayectoria, de su carrera, alguna anécdota y lo que pensaba de Peñarol cuando Peñarol empezó en el declive. Empezó a bajar, sí, ahí él estuvo también hablando de Peñarol. ¿Tendrá anécdota? No. Tiene muchas, pero muchas. Sí, pero contar. Las que se puede contar y las que no se puede. Muy pocas. No, fenómeno. No, contó varias. Ninguna de subir comida por la ventana como vos el viernes, pero. Y vos nunca tenés anécdota, ¿no? No. Yo no, soy muy tranquilo. ¿Sí? Muy tranquilo. ¿Será que puedo? No. Tranquilo. Bueno. ¿Qué más tenemos? Liga Independiente, me dijiste, Tom. Vamos a ver por la Liga Independiente. Bueno, por la Liga Independiente, entonces voy a ponerlo para brisar. Dale, tranquilo. Sí, el día sábado, por la Serie B, Danubio 3, Atlas 0, Defensor 2, Profesores 1. Pintadito 1, el VAR 1. Y el día domingo por la Serie A, Central 2, Racing 2, Zona Norte 0, Éxodo 2 y
Cruz, Santa Cruz y Águilas 2-2. Pareja la, la Éxodo 12, ¿no? Con 6 puntos y Águilas con 4 son los dos primeros de la Serie A. Y de la Serie B, el Bari pintadito con 4. O sea que la fecha que viene va a ser una bisagra para todos, va a ser una final, ¿no? Sí, hay que ver porque que ninguno de los cuatro punteros este quede libre, ¿no? Porque recordemos que tiene uno libre por fecha. Claro, tal cual. Un buen marco de público. Como siempre, ¿no? Sí, por supuesto, a medida que va aplacando y llegando a la sombra, va llegando más gente. Y también los partidos de fondo, por lo general, son los más atractivos, ¿no? Por la forma de sorteo de la liga. Claro. Que forma los dos que juegan, el puntaje de punto es el horario que le va tocando. Que le va tocando. Cuanto más abajo en la tabla estás, más temprano jugás. Seguro, claro. Entonces es un plus más para que salgas a ganar. Exacto. Y este año viene enredada la cosa. Así que... Están con árbitros de afuera. No son árbitros. No son de acá, ¿no? Sí, no son de ¿pero acá? ¿Por qué? ¿Porque la liga no presta? No. Les gustó mucho el trabajo de los árbitros de afuera el campeonato pasado y se decidieron en una votación ya en la asamblea de los delegados reiterar los mismos árbitros. ¿Y dónde son? ¿De Rivera? De acá, de Brasil. Son de Brasil. ¿Cuándo por ahí? Unos cuantos que arbitran en el campeonato Aush. Sí. El nexo con esos árbitros es Bijou. Sí. ¡Wow! ¡Qué jugador, Bijou! Sí. Hace de veedor y de nexo con los árbitros. Sí. ¿Y a quién lo veía él cuando hacía en el barrio? Bijou, un abrazo grande a Bijou. Sí, él hace de veedor con los árbitros y también es el nexo con los árbitros de Brasil. Y algunos incluso más de arriba, ¿no? Santa Catarina, no sé por más de dónde fue que vinieron la otra vuelta. Y vienen y ellos quedaron encantados con el desempeño de los árbitros el torneo pasado y decidieron... Por votación, como lo hacen siempre en la Asamblea de la Liga, decidieron continuar en ese... Porque después también tenés el tema de los árbitros OFI que tenemos acá en la ciudad. Van a estar viajando también. Claro. Y van a tener día de semana, y van a tener fin de semana viajando. Entonces también ¿y se los árbitros actuaron ahora o no? Sí, anduvieron por Tacuarembó, en el partido de Tacuarembó, si no me equivoco, fueron los árbitros de Artigas. Para que lo tengo por acá. Déjame, ya te confirmo. ¿Pero Artigas hace la misma serie que Tacuarembó, que eso, o va a otra serie? Los árbitros. No eso sé no cómo será, porque viste que tocaron los de Paso de los Toros en el partido si fue de Artigas. Artigas, entonces fue a Paso de los Toros los jueces. Claro. ¿Cómo anduvieron? Bien. Me imagino que bien, no escuché, no leí nada sobre... Cuando ellos quieren, andan bien. Hay muy buenos jueces, se equivocan. Sí. Pero a veces se equivocan demasiado. Sí. Yo no soy de dar para el juez, no me gusta hablar de los jueces. Ya que estamos... No, pero ellos andan bien. Y a veces se equivocan sin maldad, pero se equivocan y se equivocan feo. Es lamentable, pero bueno, está... No estoy diciendo que lo hagan por gusto, por hacerlo en un cuadro, eso. Acá tenés, mirá, pero lo que estoy diciendo es que a veces se equivocan, pero son buenos. ¿No? Yo vi un buen potencial en los jueces. Por lo general, los partidos que arbitran por ahí han dado buenos. Los han elogiado. ¿Y acá? Este miércoles 18, Tacuarembó Rivera, árbitros de Artigas. Carlos Paz, Albaño Brites y Daniel Meneses. Tacuarembó Rivera es la misma serie. De este miércoles, de la misma serie. No. ¿Y los árbitros que teníamos allá dónde eran? ¿No eran de Paysandú? No sé dónde era. No, de Liga Fragmentina, ¿no? ¿Cómo era? Isabelina. Ah, Isabelina. Paso los Toros. Paso los Toros. Ah, ¿viste? ¿Viste? No era. No, pero está. Ese es el tema, ¿no? Porque yo digo, si los jueces van a actuar, ¿no? Por ejemplo, Salto Paysandú. En Paysandú. Y Artigas tiene que empatar. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Eh? Y claro, ¿no es? No creo que debe estar todo pensado. Paysandú, ahí, tranquilo. Debe estar todo pensado. Bueno, debe estar a los 90 pensado. Un minuto, un penal para Paysandú, a los 91 no, para... No creo. No creo. Pero bueno, está, es lo que puede pasar. No creo en toda esa maldad por detrás del... Joda. Hay que tomarlo como tal. No creo en el soborno a los árbitros, no creo en nada de eso. Bueno, siguiendo con los datitos. Dale, seguimos con los datos que... Sí. Progreso y Pirata empezaron las prácticas de la sub-14, cada uno en su cancha, respectiva cancha. Pirata está llamando a todos los que quieran integrarse durante el sub-14. Está precisando chiquilines, así que
quiere arrimarse. Sí, Chana, yo no sé si iban a, al final iban a hacer, porque Chana tenía todo. Tenía todo. De Babia. Sí, de Babia está todo. Una lástima que haya terminado así, pero bueno, está. Sí. Bueno, después tengo algo internacional. Dale, hermano. El Club Criciúma. Sí. Presentó la camiseta en homenaje al Carbonero. Va a jugar con los colores del Carbonero esta temporada. Ojalá que no le vaya como al Carbonero, como la temporada pasada, ¿no? Sí, eso es un datito. Tengo las primeras posiciones de la tabla de básquetbol, de la LUB. La Liga Uruguaya de Básquetbol. Que me pidieron. Vale. Hebraica Maccabi y Biguá con 27 puntos son los primeros. Aguada, 26 puntos, el tercero. El último es Peñarol con 18 puntos. Y ¿mi cuadro cómo fue? ¿Cuál es el tuyo? ¿Quién es tu cuadro? Defensor. Va a media tabla. Va a media tabla. Se fue en la selección más juvenil a jugar el sudamericano. Partieron a Colombia, que se juega del 19 de enero al 12 de febrero. ¿En Colombia? En Colombia. ¿Todo Cali, el torneo? Las sedes son... Ay, se te perdió. Se me perdió la sede. Se te perdió la sede. Cali, Bogotá. Cali, Bogotá. Sí, Cali, Bogotá. ¿Qué categoría me dijiste? ¿Qué categoría me dijiste? Sub-20. 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 Sub-20, vale, cupo al mundial. ¿Alguno de Artigas acá, no? El cupo al mundial. En la Sub-20, sí. Sí. ¿Cuál es el? Chagas. El Chagas, ¿no? Chagas. Está ahí en la Sub-20. Chagas está en la Sub-20. Un padre, un abrazo grande al padre, que lo vimos allá, un fenómeno. Figura. Qué figura, ¿no? Andaba allá, ¿no? Andaba allá, allá en la camionetita gritando para todo el mundo, fenómeno. Un tocando bocina grande, con una corneta. Tocaba bocina, qué divino. Sí, vale 4 cupos para el Mundial, el sudamericano. ¿Y los grupos tenés ahí? Tengo los grupos. Tengo el grupo de Uruguay. Dale, el que nos importa. Sí, en la Serie B. Venezuela, Chile, Colombia... Y tengo los partidos. El director técnico es Marcelo Broly. Sí. El ayudante técnico es el Ruso Pérez. ¿El Ruso Pérez? El Ruso Pérez. Sí, el Ruso Pérez se jodió, que dejó el fútbol, ¿no? Se jodió no. La rodilla, pues dejó joven, sí, ¿no? A ver, pero lo que en realidad él se sintió ya... Que no daba más. Que ya había dado todo por la selección. Con la potencia que tenía. Qué fenómeno. Bueno, pero, qué fenómeno. Bueno, yo quiero seguir, ¿qué voy a hacer? No, sí, me quedo quieto, ¿eh? Me quedo quietito nomás, ¿no? Ah, te reís vos. Ja nomás. El 22, ahora del 1, a las 20:30 con Chile. 24, a las 19 con Venezuela. El 26 a las 19 con Bolivia. Y el 28 a las 20:30 con Ecuador. Ojalá esos que lo pueda mover por algún lado, ¿no? De Uruguay. Ojalá que lo pueda mover por algún lado. Porque ¿y no, qué nos pasa? Los chiquilines son olvidados, ¿no? Mucho. La verdad que sí. Pasan sí. Todos lados. Sí, sí. Pasan todos lados. Pa, hablando en eso ayer, no te imaginas que me comentaron ayer. Ahora después lo hablamos. ¿Mío no? No. Ah, no me asustes así. Pero juveniles. ¿Ah? Escúchame, vamos a mandar un saludito acá. Dale, a Carlito Mandioni, Alberto Walde, mandaron mensaje. Mañana se van los Reyes Magos. Jaja. Lo dudo, dice Carlitos Mandione. Y el Beto Walde, buenas noches, amigo. Abrazo grande. Un abrazo para vos, Beto. Que pase lindo. El Carlito tiró ahí, ¿no? Los Reyes Magos existen todavía. Van a existir. Sí, claro. Recibieron cartita todo el año. Hay que ver quién se portó bien. Sí. Vamos a ver qué. ¿Ah, para quién viene el regalito? ¿Viste cómo es? Yo ya te dije lo que pienso, ¿no? Ah, yo estoy convencido que el tema de los 3 puntos termina ahí. Termina mañana. Por lo menos. ¿De que sí, vos decís que San Luis baja? Se termina mañana, ¿no? Dentro de todo. Que no baja. No. Para mí no va. No, porque para mí van a eliminar los 3 puntos. El tema es después ver la decisión que va a tomar en la liga referente a cómo queda el descenso. Ese va a ser el otro tema que vamos a tener después para claro. Tirar varios claro. Programas. ¿Y cómo va a quedar, no? Porque exacto. Van a ver el problemita ese que van a dejar 12, van a ser 13, por eso van a te ser digo, 10. Ese es el tema. Lo que están esperando es en sí la decisión real que tome Offi de una vez. Que por el amor de Dios tome Offi de una vez una decisión, que alguien tome, sí, se ponga los pantalones y decida. Lo peor que puede pasar es eso, que mañana no decidan nada, claro, que se siga aplazando. Que se siga aplazando, después que pase el carnaval vemos. Porque esto es así. Viste, está pleno campeonato de Offi, y por el bien de la selección de Artigas, para empezar que venga solo la decisión de se eliminen o no los 3 puntos, no importa. Pero que venga una decisión y está eso. Porque donde venga más profunda la cosa, buah.
Incluso hoy estuve comunicándome con una persona que se empapa en el tema de reglamento, siempre está al día, se está poniendo al día, y el viernes capaz que venga acá a discutir con nosotros, que hay decisiones que puede tomar el Ejecutivo que habían dicho que no. Y bueno, ahí puede suceder muchas cosas. Yo también me tengo que poner al día, por eso no... Pero el Ejecutivo de AUF. Claro, el Ejecutivo de OFI. De OFI. ¿Ah? Pero eso vamos a dejarlo para el viernes. Así me da el tiempo también a mí de leer todo lo que me mandó hoy, porque hoy no me dio el tiempo. Sinceramente, hoy no me dio el tiempo. Después me vas a decir quién es, ¿no? Sí, sí. Un contacto que es divino esto, ¿verdad? Es fenómeno. Y bueno, ¿lo viste cómo es? Vamos arriba. Y ahí vamos a estar discutiendo después el tema del reglamento este, a ver... cuando me ponga el día, yo trato también de compartir con ustedes. Y, El reglamento hay. El tema es que no se lo toma muy en serio. Claro. Por quien tiene que tomar. Hay decisiones a nivel amiguismo y Boca y después. A conveniencia. Parches. Es bien clarito, esa conveniencia. Parches, reglamento es a conveniencia. Parches, se va poniendo parche y se va quedando cada vez más lejos del reglamento. Y eso de a mí lo que no me convenció nunca fue de ir arreglando el reglamento a conveniencia en la marcha. Claro. Campeonato funcionando y el reglamento lo vamos emparchando. Sí, es lo que te digo. Si, tenga si vos mirás el reglamento, el último reglamento, la divisional A, desciende uno solo. Por eso, es lo que comentábamos el otro día. ¿El último desciende uno solo? En el último reglamento que hicieron las modificaciones, sigue diciendo, desciende un equipo solo. Y si no, que me corrijan y que me manden de vuelta la foto de la actualización. Inclusive, porque la última actualización... Yo se volvió a leer acá. Recibí yo, sí. Decía. Yo lo leí porque no estaba convencido. Por y lo dice, menos, bien clarito. Bien clarito. No modificaron esa parte. Sí. Un descenso solo. Claro. ¿Entendés? Entonces hay muchas cositas que o no salieron a la luz... ¿Ah? O no nos hicieron llegar. No, pero ahí hay muchas decisiones. Lo que como yo recuerdo te digo, que lo último que nos llegó fue eso. Como yo te decía, hay muchas decisiones que se toman en la reunión y no van al papel. No van al reglamento. Entonces no existe. Entonces no existe. Yo digo, para mí sería lo más conveniente que cada cosa que se vaya a votar se le entregue por escrito a las instituciones que tengan un par de horas. Pero ya le hablaron todos. ¿Cuántos programas pasamos de que eso no pasa? Las notificaciones. Te mando un WhatsApp. Te notifico que mañana. No es por escrito, eso es muy fuerte. Ah, está loco. Entonces, viste, va. No, no, eso sí, eso sí. Te vas alejando cada vez más del reglamento. Claro. ¿Eh? Y también tengo otros reclamos de jugadores, por ejemplo, que fueron penados en la divisional A y la B, como lo dije el programa pasado, y no pueden jugar ahora en la Liga Independiente. Que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Seguro. Porque no tiene nada que ver, ¿no? Ninguna. No. Pero fue la decisión de los delegados, incluso Anselmo estaba, no estaba a favor de esa decisión. Sí. Y hoy recibí reclamo de 3 jugadores. ¿Qué reclamo? Ese. Me penaron en la A y ahora no puedo jugar a la Liga Independiente porque no sé por qué. Y le digo, por decisión de los que están manejando la Liga Independiente, ¿no? De los delegados, digo, porque en realidad. Pero es totalmente distinto, no tiene nada que ver. No, bueno, pero lo decidieron así, no sé hasta dónde me está bien. Yo ya lo dije, sí. Los delegados que están formando la asamblea. Porque no sé hasta dónde está mal o está bien. Porque de repente si fuiste expulsado, yo qué sé, por bajarte los pantalones y mostrar los genitales a la tribuna, bueno, está, que no te penen en espectáculos públicos, de repente, o porque saliste, saltaste la alambre y te agarraste trompada con un hincha, bueno, está, de repente. Ahora, si fuiste expulsado por una roja en el último partido y te sancionaron 2 partidos y lo puedes jugar la primera fecha en el Independiente, ¿no? No, creo que no es así. Creo que el tema es todos si por agresiones o una causa media. Sí. Pero ¿y ese que fue penado? ¿Por qué fue entonces? Por agresión. Ah, entonces está bien. Sí, por agresión, dentro de la cancha. ¿Agresión física? Sí. ¿Y o verbal? Que... Física. Ah, física está bien. Entonces está perfecto. La liga no puede... siempre fue exigente con eso. Y tiene que ser así. Además, en la liga vos pegas una patada, te dan una roja, no menos de 4 partidos. Que está bien. Son rigurosos, está bien. Y llegás a pelear, te pueden penar hasta no puedes jugar más. Y multa económica. ¿Santa Cruz cuántos años estuvo penado? Ah, no, tuvo un año, no dos. No, Santa Cruz creo que no fue penado. No fue penado. Porque el tema de Santa Cruz fue el borbollón, pero no hubo agresión. ¿Y quién fue que fue penado? ¿Los jugadores? Claro, hubo rojas. ¿Y por qué Santa Cruz dejó la liga un par de años? ¿Por qué no estuvo? Está, o sea, el año de Santa Cruz... Santa Cruz quedó incómodo porque le echaron muchos jugadores. Ah, le echaron como 11 jugadores, ¿no? Sí. Sí, le echaron. Entonces el otro año, bueno, no se presentó, pidió la licencia que se puede pedir. Sí, sí.
Ah, ¿fue eso? Sí. Yo tenía entendido mal. Entonces. No fue una tenía sanción. Tenía entendido mal. A Santa Cruz. Tenía entendido mal. A mí me habían porque dicho que se no, tomó, no sé eso, fue la primera vez que empezaron a, creo que los videos. Sí, sí, bueno. Fue la agresión a un árbitro. Una, ¿y cuál fue el otro equipo? Una agresión al árbitro. Inclusive fue la declaración del árbitro. Fue con Mauro, ¿no? Fue con Mauro, creo que sí. ¿Con Mauro? Sí. Fue una agresión a él. Claro. Fue un intento, fue un revuelo. No sé, lo fue más que un intento. Sí, no. Un intento bravo. Vos te diste los jugadores bueno, que hay en la liga. Si no que vimos a Nubio. Hay jugadores que pueden jugarlo más bien acá en la E. Jugador que puede jugar en la selección. En la selección. Escuchamos una y, cosa. Y dejan de jugar en los equipos para jugar en la liga, ¿no? El Caravana sí. Martínez salió del Villa del Paz. De la liga. El Caravana. Caravana, el Caravana González. González. De Villa del Paz, tenés razón. Sí. Villa Bypass del Cerro, ¿no es? No, de la Villa Bypass, sí, es mi cuadro. ¿Es tu cuadro? Mirá, ¿estás dirigente ahí? Sí. ¿Cómo van? No, este año pedimos licencia. ¿Ah, pidieron licencia? Sí. ¿Qué pasó? ¿No te, ¿se fueron los jugadores? No, el presidente el económico también, problemas ¿no? personales, y somos pocos, un barrio chico allí, ¿no? Y viste que a veces cuesta. Hablando en eso, quiero mandar un abrazo fuerte y los pésames a toda la familia Centenario, ¿no? Tuvieron la pérdida de una... Sí. Eso me ahora me acordé. Sí, pésame a toda la gente de Centenario por allí que está sufrió una pérdida este fin de semana. Ah, bueno. ¿Para quién fue el...? La señora de uno de los dirigentes. ¿De uno de los dirigentes? Sí, bueno, sí. Un abrazo grande para allí. Bueno, vamos arriba, ¿no? Sí. A seguir. Sí, y tal, pedimos la licencia esa que se puede pedir. ¿La licencia especial por un año? Sí. Y vos no sos de Rampla. Vos sos como bicicleta circo. Yo soy circo. De Rampla. Tiene cuadro. Tiene varios equipos. Gracias por todas las camisetas. Luego y sale. Lo parió. Está bien, está bien. Porque no había nada. Había un mundo de gurías en el barrio y no había nada. Bueno, antes de meternos a la selección, iré a la primera pausa. La incorporación de Pereiro y las palabras de Pereiro a Nacional. Por fin, Pereiro. Ahora sí, yo digo, ¿van a contratar a quién? Contratamos a Polenta. Pero qué con, jugador. Con los colores no yo se creo negocia. Creo que puede dar una bruta mano, ¿no? Sí, oye, son 10 que no había. Pereiro, sí, por pero fin. Estamos contra... jugando, o sea, con los Italia, colores no se negocian esas palabras. Para mí, si no fue una indirecta a Coelho, no sé. ¿A qué? Y sí, es... obvio. Sí. A ver. Está, pero Coelho es distinto, es brasilero. Bueno, y la campaña que están haciendo... Es lo mismo que vaya... Sí, está obvio. Bien que vaya. Es lo mismo que vaya Pacheco Nacional. O el chino Recoba Peñarol. ¿Eh? Es bravo. Claro, ¿quién fue? Carrasco, Chicharra Ramos, ¿no? Claro, el Pato Aguilera. El Pato jugó Nacional. No, el Pato no jugó Nacional. El Pato no. Romero. El Romero ese. Romero, ¿no? Romero fue. Y todavía le encajó dos. Polilla da Silva. El Polilla. Otro. Claro, hay ejemplos. Hay pero mucho. Bueno, cada uno. Como lo decíamos también, Ronaldo, Barcelona, Real Madrid. Vos sabés que si firmás ese contrato tenés que tener espalda para aguantar lo que viene. Ah, sí, obvio. Obvio. ¿Verdad? El otro que... la campaña que están haciendo los socios para traer a Bergesio de vuelta. Bergesio y... ¿Cómo es? ¿Arriba? El que está ahora también, ¿no? Gigliotti. Los dos. Están haciendo la campaña, ¿no? Están haciendo la campaña. Hay una campaña en las redes sociales. Mirá, traemos Lembo a... Traemos entonces todos, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo la ves? ¿Por qué no? Está loco. Vamos a jugar con los gurises, vamos a meter esos gurises ahí que tienen, ¿sabes cómo? Tienen una cantera bárbara, tienen. Por eso siempre andiría Defensor, Danubio. Bueno, y Nacional volvió a perder. Liverpool. Ellos siempre meten los gurises. Ahora que nombraste, viste que estuvo jugando Defensor y Danubio partidos amistosos. Amistosos, juveniles, ¿no? Nombre, nada. Todos juveniles. Y claro, sí, está perfecto. Sí. Hablando de fútbol de Nacional Peñarol, ¿cuándo es el clásico? El 20 y poco, 21 si no me equivoco. Sí. No me quiero equivocar, pero creo que es el 21. 20-21 el clásico. Y Nacional volvió a perder. ¿Para quién? Por penales, para Colón. Están esperando para jugar con Peñarol, dice. Volvió a perder. Sí. Peñarol. Entonces Nacional no tiene que jugar más a penales. Mañana. Nacional tiene que ir más a penales. Bueno, pues si empatás en la cancha vas a penales. No, pero se puede hacer un gol en contra antes. Un saludo para el segundo mejor golero de Artigas, el Ronco. Ah, es el segundo. Él es el segundo. ¿Seguro? O sea, mal. ¿Quién quiere ser el primero? Vasco Aguirregaray, Aguiar Lores, también jugadores que fueron a Peñarol y Nacional acá. La gente prendida también, va, mandando claro. su comentario. Perfecto. ¿Sí que nos hagan acuerdo, pues estamos? Sí, no, pero el tema no es ese. El tema es que Coelho no significa para mí un representante de Nacional. No, él vino por un año. Es un año profesional. Claro. Y a ver, quieras o no, sos profesional y mañana te pagan. No sé hasta dónde, nomás por la platita baila el mono. Te digo. Y el que es... Claro, porque a veces estamos hablando de ídolos, ¿no? Como Carrasco, claro. como
unos cuantos que no se nombraron. Pues eso te digo. Pero Romero era ídolo. Los que pasaron tenían espalda para Romero era ídolo en Peñarol. No, Juan Ramón Loman en Peñarol, ¿no? Pues le hizo algo a la que era defensor. Hizo el defensor, lo puso en la final a Peñarol. Ah, pero lo puso en la final de Quiqueño, fue, ¿no? El Romero, ¿te acuerdas, Romero? Era goleador de Peñarol, clavó a Nacional 50 veces en los clásicos, claro. Después se fue para Nacional. Y lo clavó a Peñarol. Y lo festejó. Le hizo dos goles. Sí, y lo festejó como que fuera fanático nacional. Y dijo él que no le gusta el fútbol, ¿no? Sí. Que a él no le gustaba el fútbol, sí. Jugaba por hobby porque jugaba bien. Sí. Pero que no le gustaba el fútbol. Sí. Para mí lo que no le gustaba era entrenar. ¿Viste cómo es? ¿Y a quién? ¿Te gusta entrenar? A mí me gusta, sí. Me gustaba. No, es divino. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, tomar un poquito de aire. Y ahí afilamos un poco el cuchillo y venimos a hablar de lo que fue la selección, la absoluta, porque los gurises nada que decir, la verdad. Un partido es una lado. Sí, 3-0. Sí, y con gurises que pueden ser titulares están en el banco, ¿no? Claro. Sí, no, lo que pasa es que tenés tanto, sí que cuando tenés tanto jugador, ¿cómo hace? Tiene buen cuadro, la selección 17. Y los gurises que quedaron afuera todavía. Sí, y los grandes también, y ojo, ahora no, podemos hablar, pero. Sí. Entramos en detalles. Después ven. Después entramos en detalles. Nico, volvió Nicolás Agüero, Volvió Nicolás Agüero, así que. A ponerse tranquilo. Marco Castello está disfrutando su licencia. Un abrazo grande para Marco, que debe estar prendido. Ah, Mayoca, impresiones. Muchas gracias por la remera que nos hizo. Pa, qué linda. La verdad. Muy linda, la verdad. Además, negra, a las 4 y 5 y media de la tarde ya, ¿sabes cómo estábamos? Divino. pero divino pasamos, pero qué sí. Calor cuando llegamos. Poco cuando llegamos, sí. Bueno, un calor bárbaro. Y después nos cagamos de frío a la salida. Tomando más ya la vuelta, sí. Pequeña pausa y enseguida venimos a meter el cuchillo en la torta grande de lo que fue el fin de semana. No te vayas que ya venimos.